I have an issue trying to record the meeting. Could you tell to Daniel Samperio if he can come to the meeting? Please. Oh, Daniel, are you in? Daniel. Ok, tenía algunos problemas tratando de grabar la sesión de hoy. Me decía que iba a sacar a Daniel. Daniel, pero lo sigo viendo en la lista. Daniel, ¿estás en la reunión? Por ahí, sí, si pueden comunicarse con él y que me conteste por chat. Estaría genial, chicos. Para ver si realmente lo sacó. O si nos está viendo. Quizás rechazó la invitación para grabar la sesión y por eso lo sacó. No, no lo sé. Profesor, dice Daniel que sí está dentro, pero que no le permite activar el micrófono ni escribir. Ok, vale, gracias, Itzayani. Sí, de nada. Well, good morning. How was your week? Fine. Very well, thanks, and you? Sure. Cool. My week was fine, I think. Not too much work. So it was good. Well, does all of you, no, not does, have all of you answered the test or evaluation to your teachers? To all your teachers? Yes, Yes, teacher. Yes, Okay, thank you. That help us in order to know if we are going to do our work as well. So, thank you. Okay. And today I'm going to talk about how a database works, what a database is, technically, and how can we get connected into a database. Let me share my screen. And I will create a diagram. With diagrams.net. Okay, I told you that a database is a collection of data organized, and with a database, we can save information, then we can work with that information in order to create more information for making decisions, right? Yes, cool. Now, technically, a database is a collection of files, right? So I can have some files. Usually, each file represents a table, so I can have a table
of clients, maybe a table of products, and a table with sales. As a set, they can be a database. Okay, and this is all. Now, a database manager system is just a program. It is software that can check the database. Then we can ask for something to the database manager system. The database manager system will be checking the database files. Then it will be getting an answer for us. Mockup form. Ay, genial. It could look something like, oh, this is our trees. Bosquejos. Ouch. Sorry. I'm looking for a picture, but I can't find it. Okay, something like this. As I told you, MySQL is the database manager system that we are going to work with. So, it is the program that we are going to work with in order to manage our database. So MySQL is going to be making too many questions to the database. But as database users, we can ask directly to MySQL for something in the database. So we have to work with different tools. Oh.
one of these tools is my SQL work branch. It is one tool, but we also have another tools. For instance, PHP, my admin, which is a web tool also for working with databases. We have another Windows tool called DataGrid. So all this table, all these APPs will be connecting with they. We are going to set a connection to the database manager system. This is a connection. This is another connection. And this is another connection. By this way, we as users, we are going to ask for something to MySQL. Then MySQL will be checking the database. Then it will create an answer for us, and this answer will be sent to the tool that we are working with. We can see it in our Clever Cloud tool. In Clever Cloud, we have some databases, or we can create databases. For instance, I created Prueba 1 y Prueba BDH 2, BD2H. These are two databases. Like this. Yep. And Clever Cloud have installed a MySQL database manager system. Now, in order to ask something about the database, we have to work with another tool in order to make questions. These questions will be answered by MySQL, and it will check the database. In this part, I can work with my with PHP MyAdmin. Then I can I can ask for something. I have to select my database. This is the PHP MyAdmin tool, and it shows which tables I have in my database. So I can ask. Which tables do I have in my database? The way to ask for that is by show table statement.
Ouch. If you can see here, I'm asking for show table. Then I sent the question. Currently, the question is sent to MySQL. MySQL check how many tables do we have in the database, and he sent us an answer, and he said, you have aviso, ciclo exportación, cliente, dirección, documento, email, etapa, incidencia, medio de contacto, pedido, proveedor, teléfono y ubicación. Ok. I can ask the same using another tools. For instance, MySQL Workbench or DataGrip. In MySQL Workbench, I created a connection in an explicit way. With PHP MyAdmin, it is an implicit connection. It is implicit because I'm not creating directly. And for MySQL Workbench, I have to. If I ask the same question, I can say show tables. It is something like, MySQL, ¿cuántas tablas tengo en mi base de datos? Then I execute the statement and MySQL answer me. You have aviso, ciclo exportación, cliente, dirección, documento, email, etapa, incidencia, medio de contacto, proveedor, pedido, teléfono y ubicación. Okay. And let me load data for it. It is another tool for setting connections to a database. I have to create the connection. It is a MySQL connection, and I will be setting a connection to this database. URI. Okay, and here, ouch. Properties. And I can ask about the same question. Could be,
code tables. I sent my question and MySQL answered me. You have aviso, ciclo de exportación, cliente, dirección, documento, email, etapa, incidencia, medio de contacto, pedido, proveedor, and ubicación. Okay, so this is the way that we work with databases. We have a database, we have a database manager system, which is the program that is checking the database in order to get answers. And as a user, I need a tool, another app, in order to ask questions to MySQL. Now, I'm getting the same answers because I'm working with different tools, but at the end, I'm getting making answers. I'm making answers to, I'm not making answers, I'm making questions to the same MySQL, to the same MySQL server. And it will work with the same database. It is like if I ask to Elian, Elian, which is your last name? Reyes. Reyes. Okay. Currently, I'm asking you a question in the video conference, right? So the tool that we are working with is a video conference. But if I ask you, which is your last name by email, which will be your answer? ¿Mi apellido y mi correo electrónico? No. Okay. Si yo te pregunto, Elian, ¿cuál es tu apellido? Te lo pregunto a través de la conferencia, tú me dijiste Reyes. Okay. Ahora, si yo por email te pregunto, ¿cuál es tu apellido? Tú me contestas. Reyes. Reyes. Si yo te hablo por teléfono y te pregunto, Elian, ¿cuál es tu apellido? ¿Tú me contestas? Reyes. Ok. Si yo te mando un WhatsApp y te pregunto, Elian, ¿cuál es tu apellido? ¿Tú me contestas? Reyes. Reyes. Ok. La misma respuesta, porque le estoy preguntando a la misma persona. Uh-huh. Estoy utilizando diferentes herramientas para preguntar. Pero finalmente, si yo le pregunto algo a la misma persona pues tendría que darme la misma respuesta. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo con MySQL. Yo tengo distintas herramientas para establecer conexiones a mi base de datos. Ay, ¿cómo le puedo poner el color aquí? Ay, no se ve. Ahí está, en rojo. Ok, yo para preguntar a la base de datos necesito una herramienta. Yo aquí estoy utilizando distintas herramientas para hacerle una pregunta a MySQL. MySQL se conecta a la base de datos, revisa qué hay en la base de datos y con base en ello, MySQL lo que hace es generar una respuesta. Una vez que ha obtenido esa respuesta, me la envía de nuevo
a la herramienta con la que yo estoy trabajando. Profesor, ¿Sí? Ya dejó de compartir su pantalla. Ay, perdón, perdón, perdón. No se preocupe. Ok, otra vez les explico entonces. Yo estoy trabajando aquí con distintas herramientas. Con distintas herramientas, yo le estoy preguntando, le estoy haciendo la misma pregunta a MySQL. En este caso, la pregunta fue, ¿qué tablas tengo en mi base de datos? O ¿cuántas tablas tengo en mi base de datos? MySQL lo que hizo fue verificar la base de datos y decir, ¿sabes qué? Tienes tal tabla y tal tabla y tal tabla. Generó una respuesta. Esa respuesta me la envía al programa con el que yo me estoy conectando. En algunos casos, como por ejemplo en el caso de MySQL Workbench y DataGrid, yo establezco una conexión de forma explícita. Pero en el caso de PHP MyAdmin, la conexión es implícita. No, yo como usuario no tengo que establecerla manualmente. Pero en DataGrid y en Workbench sí tuve que hacerlo. Le hice la misma pregunta al servidor de base de datos con distintas herramientas. Entonces, independientemente de la herramienta que yo utilice, yo, si le pregunto al mismo servidor acerca de la misma base, y le hago la misma pregunta, voy a obtener la misma respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros hacemos con el trabajo entre la base de datos, nuestra conexión MySQL, y nuestra conexión desde el Workbench. En este caso, yo les quise mostrar algunas otras herramientas para que vieran que no solo existe el MySQL Workbench para conectarme a MySQL, también lo puedo hacer desde otras herramientas. Las instrucciones SQL que yo envío son las mismas. Ninguno va a trabajar una instrucción SQL diferente, porque quien procesa esa instrucción SQL en sí es el servidor. Mis herramientas, como MySQL Workbench, PHP MyAdmin y DataGrid, todo lo que hacen es servirme de interfaz para establecer una conexión a mi servidor de MySQL. Eso es todo. Son como traductores, como los links, el vínculo hacia nuestro servidor. Porque nosotros como usuarios no podemos conectarnos directamente al servidor de MySQL. Incluso hay una herramienta más que se llama esta otra herramienta es un MySQL Client. Solo que este es un poquito más complicado de trabajarlo. Este MySQL Client solo trabaja en modo de comandos a través de la consola. Y ¿dónde está instalado?
archivos del programa. Aquí no tengo MySQL. Ah, qué caray. Aquí está. Entonces, sí, desde mi consola yo tengo que trabajarlo todo. ¿Saben utilizar consolas de comandos o alguna vez las han trabajado? No, yo no. Sí. Ok. Antes, hace muchos años, antes de que Windows existiera como Windows, ustedes trabajaban en las compus solo a través de modo consola. Es muy bueno porque reduce la cantidad de recursos de sus máquinas. Crear ventanitas y toda esta parte es un proceso muy complejo para las computadoras. Incluso en Linux, ustedes deciden si quieren trabajar con ventanitas o en modo consola. Y si deciden hacerlo por modo consola, las computadoras corren muy bien. Entonces, si yo me quiero conectar desde consola al servidor, tendría que establecer algo como esto. Mi usuario es, aquí está el user. Y luego el password. El password, aquí está. Listo, ya me conecté aquí al servidor. En este caso, databases. Tengo que meterme de forma un poquito más rudimentaria. Listo. Ahora, si yo vuelvo a hacer la misma pregunta, el show tables, la respuesta va a seguir siendo la misma. Dice, ¿sabes qué? Tienes aviso, ciclo de exportación, cliente, dirección, documento, email, etapa, incidencia, medio de contacto, pedido, proveedor, teléfono y ubicación. Entonces, yo volví a preguntarle a mi servidor de base de datos qué tablas tengo dentro de mi base de datos y me volvió a responder lo mismo. ¿Va? Ustedes, en realidad, ustedes podrían usar cualquier herramienta de estas para hacer sus actividades, para hacer sus trabajos, e incluso si ustedes están trabajando en una empresa, pueden usar cualquiera de estas herramientas. Obviamente, unas van a ser más cómodas que otras. Por ejemplo, la verdad es que trabajar en MySQL en general, en cualquier servidor de base de datos a través de línea de comandos, tiende a ser más complicado. Sin embargo, pues es posible. Entonces, así es como trabaja la base de datos. Así es como nosotros vamos a trabajar la base de datos. Por eso es que ustedes,
tienen que instalar alguna herramienta para conectarse a la base de datos. Por ahí quizás haya quienes ya han visto el tema de base de datos y tienen MySQL instalado de forma local. Entonces, también para conectarse a su MySQL pueden utilizar cualquiera de estas herramientas. Lo que cambia son los datos que establecen en la conexión. Entonces, deja de presentar. Se comprende por qué, cuál es el. Okay. Se comprende cuál es el objetivo o cómo. Bueno, hasta este momento primero, se comprende cuál es el funcionamiento de la base de datos. Ya les queda un poco más claro el tema, el funcionamiento de la base de datos. ¿O Sí, existen profesor. Más dudas? Ahora les hice más dudas que las que tenían antes, ¿no? No, sí queda todo claro. Bueno, solamente una duda que yo tengo es, por ejemplo, tengo instalado el MySQL Workbench desde mi computadora. Okay. Entonces, si lo tengo en mi computadora, se podría decir que tengo el servidor local. Un servidor local. Pero, por ejemplo, para conectarlo a mi cuenta de Clever Cloud, no sé cómo relacionar la base de datos a la cuenta de Clever Cloud. Ok. ¿Tú tienes instalado MySQL en tu computadora local? O el es que son herramientas diferentes. Yo puedo tener MySQL Workbench en mi máquina sin tener MySQL instalado, o viceversa. MySQL es el software manejador de la base de datos. Entonces, en primera instancia, Elian, ¿tú tienes MySQL instalado en tu máquina de forma? Ok. Lo que significa esto es que en tu máquina, digamos, este que voy a poner en color como verde, y este lo voy a poner en color morado rojo. Ok. Este es tu MySQL local, Elian. Son independientes uno del otro. Tú aquí con tu MySQL local puedes tener diferentes bases de datos. Y desde. Ay, ¿dónde están estas? Y con tu MySQL local, tú te conectas a tus bases de datos, pero en este caso sería a tus bases de datos locales. Ok. E imaginemos que tú tienes estas
estas tres herramientas. También instaladas. Oh. Ay, bueno. Estas también están instaladas en tu computadora. Entonces, desde tu MySQL Workbench, tú puedes establecer una conexión a tu MySQL local. Ay, qué fea flecha. Oh. Ok. Desde tu MySQL Workbench, tú puedes establecer una conexión hacia tu MySQL local. Y aquí tenemos otra conexión. Desde el mismo Workbench, tú te puedes conectar hacia el local o hacia el MySQL que está en Cleaver Cloud. Son instalaciones diferentes. Tú nada más estás decidiendo conectarte ahora a otro servidor de base de datos. En este caso, este servidor este servidor de MySQL está en la nube. Ahora, para que tú establezcas la conexión hacia uno o hacia otro, en el MySQL Workbench debes crear tus conexiones, ¿va? Hacia tu servidor local o hacia tu cuenta de Cleaver Cloud. Para conectarse normalmente a un programa, a ti te va a pedir, un programa te pide usuario y contraseña. Como por ejemplo, si ustedes se conectan a Metronet, les pide su usuario y su contraseña. Si ustedes se conectan a su email, también les pide usuario y contraseña, solo que se los pide la primera vez cuando configuran la cuenta y ya de ahí se queda guardada la contraseña en el celular y ya no se los está pidiendo directamente a ustedes cada vez que checan su email, pero sí implícitamente se usa su usuario y su contraseña para accesar al correo. Ahora, en MySQL también tenemos un usuario y contraseña, solo que como necesitamos más seguridad, pues tenemos que ingresar más datos, no nada más el usuario y contraseña. Entonces, como les he enseñado en otros videos, ustedes pueden crear su conexión y desde Cleaver Cloud, ustedes seleccionan la base de datos a la que se quieren conectar y en la parte de Information, ahí pueden encontrar la sección de variables. Aquí se encuentra el nombre de la base de datos, el host, el password, el puerto, el usuario. Y esos son los datos que ustedes necesitan para establecer su conexión. El connection name, ustedes pueden meter el nombre de la conexión que quieran. Solo lo van a ver ustedes. Por ejemplo, yo aquí le puedo poner CNN2.
El host name lo obtienen de Clever Cloud. Aquí está el host. Lo copian. Y lo pegan. El puerto es 3306. Puerto 3306 es el mismo puerto. Después está el usuario, username. Aquí está mi user. Aquí lo pego. Después sigue la contraseña. Aquí está el password. Lo copio. Y aquí le voy a dar store inbound para que no me lo esté pidiendo cada vez que yo me conecto a la base de datos. Y schema es el nombre de la base de datos. Solo MySQL es DB. Solo MySQL maneja el concepto de esquema y database como sinónimos, ¿va? Después de esto yo hago una prueba de mi conexión. Si es exitosa, como en este caso, quiere decir que copié bien todos los datos y se puede establecer la conexión. Se puede establecer... aquí está. Se puede establecer este vínculo desde mi MySQL Workbench contra mi servidor. Ya que lo hice, ya hago clic en OK. Y se guarda la conexión. Y ya desde aquí, pues yo ya puedo conectarme a mi cuenta de Clever Cloud. Va. Y tengo las mismas tablas que ya habíamos visto hace un rato. Y ya aquí yo ya le puedo hacer preguntas a mi al servidor de MySQL. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, igual para mis compañeras de equipo, ¿es el mismo procedimiento para que vinculen su cuenta a la base de datos? Lo sí. Mismo. De hecho, en la práctica, ustedes del Clever Cloud, ahí en la sección de variables, hay un parámetro que se llama URI. Ese es el parámetro que me tienen que enviar. Si yo tengo la URI, yo también puedo conectarme a sus bases de datos para verificarlas. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que todos trabajen juntos y que tengan su base de datos. Porque yo solo voy a revisar una base de datos por cada equipo. Lo voy a seleccionar al azar. Entonces, si yo reviso una base de datos de alguien que ustedes pusieron en su portada y resulta que no trabajó, pues entonces el trabajo de todos se va a ver mermado porque la base de datos no va a coincidir. ¿Ok? Profe. Sí, Giovanni, dime. Bueno, eso de la conexión y todo, ya lo tenía. Pero una pregunta, ¿esa de host y todo eso lo debemos de tener todos los del equipo o cada uno del equipo debe tener un host diferente? No, cada miembro del equipo va a tener un host diferente. Ajá. Que cada uno de ustedes tiene su cuenta de Clever Cloud. Ajá. Por eso es diferente. ¿Y cada uno le va a compartir el URI? Sí. Y usted va a elegir uno al azar y... Ok, ya. Muchas gracias. Es correcto, Giovanni. ¿Va? ¿Tienen más preguntas, chicos, al respecto?
Yo tengo otra duda. Dime. Por ejemplo, usted cuando entra a nuestra base de datos, por ejemplo, ¿qué criterios usted va a tomar para que pues nuestra base de datos esté bien? No sé, más o menos como. Mira, para respecto a la tarea, bueno, a la práctica, ustedes están desarrollando un proceso completo del diseño de una base de datos. Su modelo conceptual debe generar el modelo lógico. Entonces, después, con el modelo lógico, basados en ese modelo lógico, ustedes deben crear la base de datos físicamente. Para crear físicamente la base de datos, ustedes van a utilizar instrucciones SQL, es en la sección de lenguaje de definición de datos. Entonces, si su base de datos física, si la estructura de su base de datos física no se parece a su base de datos lógica, quiere decir que pues por ahí hay algo que está fallando, ¿no? Entonces, el criterio para evaluar si la base de datos física fue creada correctamente o no es compararla contra su modelo lógico y que se parezcan. Si no se parecen, pues quiere decir que por ahí algo hicieron que no cuadró. De hecho, por eso yo voy a revisar solo una base de datos por equipo. La verdad es que no me daría tiempo revisar 4 o 5 bases de datos por equipo, o revisar a cada la base de datos de cada uno. Es un trabajo un poco pesado porque tengo que estar ahí comparando, tengo que conectarme a todas sus bases de datos, tengo que generar las estructuras y ver qué es lo que se generó. La vez pasada. Y por ejemplo, entonces, para esta práctica también le volvemos a reenviar el esquema conceptual ya corregido, más nuestra base de datos. Es correcto. Me tienen que mandar el modelo conceptual, el modelo lógico, las instrucciones SQL para generar su base de datos y para insertar los registros. ¿Va? Sí, Ahora, claro. bueno, hasta aquí vamos bien, chicos. Sí, profesor. ¿Sí? Ah, okay. Es importante que estos temas queden claros porque pues son importantes para que ustedes entiendan lo que estamos haciendo. ¿Va? Ahora, base de datos. Ahora, ¿cómo funcionan
las bases de datos desde otro aspecto. ¿Recuerdan que yo hice un video en donde yo desarrollé una solución para la práctica que hicimos? Esta solución, pues, es un poco... ¡Ay, perdón! Es un poco diferente a las de ustedes. De hecho, cada equipo trabajó el problema, cada equipo entregó modelos diferentes, pero que finalmente pueden resolver la situación. Entonces, si recuerdan, esta era una parte de mi modelo. Les voy a mostrar de forma como lógica cómo funciona la información que se va guardando en la base de datos. Si yo aquí ya tengo mi tabla de clientes, imagínense que ya la hice físicamente. Eso, si yo lo trato de representar de forma visual, podría tener algo más o menos como esto. Voy a checar solo la parte del cliente, medio de contacto, teléfono e email. Es solo este pedacito. Entonces, por ejemplo, respecto a tengo una tabla de cliente. Tiene una columna que va a ser número de cliente, nombre comercial y nombre legal. Voy a tener otra tabla que se llama medio de contacto. Dice medio contacto. Esta tabla tiene un ID, un nombre, ID, nombre, número de cliente o número de proveedor. Eso porque si recordamos, el medio de contacto podía ser de un cliente o de un proveedor. Tengo teléfono y tengo email. Tengo teléfono que tiene una columna ID. El teléfono propiamente dicho y un ID medio contacto. En el caso del email, yo tengo un ID email y un ID medio contacto. ID email y el ID medio de contacto. Para que los distingamos mejor, les voy a dar formato de tabla. Mi tabla de clientes. Mi tabla de medios de contacto. Combinar y centrar.
mi tabla de teléfonos. Y mi tabla de emails. Hasta aquí están de acuerdo que esta estructura, pues es compatible con mi modelo lógico. ¿Sí? Porque tengo las mismas columnas y a través de ellas puedo relacionar los datos. Ahora, en la base de datos, en mi tabla de clientes, yo voy a guardar nombres de mis clientes. Esta primer columna es mi llave primaria. Es un elemento que va a identificar cada fila de forma única cuando ya tengan valores. Es decir, no va a haber dos filas en la tabla que tengan esta columna igual. Yo puedo tener, por ejemplo, el número de cliente 1 que se llame por ejemplo, Office Depot. Y que su nombre legal de Office Depot sea Office Depot de México. En algunas ocasiones yo voy a necesitar estar en contacto con esta empresa. Es mi cliente. Por lo tanto, voy a necesitar medios de contacto, es decir, datos que me ayuden a contactar a Office Depot. También aquí, el ID es mi llave primaria. Entonces, voy a diferenciar a través del ID, un medio de contacto de otro. Mi primer medio de contacto para con Office Depot puede ser, por ejemplo, no sé, se me ocurre, Mariana Álvarez. ¿Qué número de cliente o a qué cliente pertenece este contacto? Ah, pertenece a Office Depot. ¿Qué llave tiene Office Depot? ¿Cuál es su PK? A su PK es 1. Primary Key 1. No tiene nombre de proveedor, por lo tanto lo pongo como nulo. Y también, ¿cómo puedo contactar a Mariana Álvarez? Ah, pues la puedo contactar por teléfono. En los teléfonos también el ID lo establecí como PK. Entonces, ahora, a Mariana tiene el número telefónico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se me ocurre. ¿De quién es este teléfono? ¿A qué medio de contacto pertenece? Ah, pertenece a Mariana. ¿Qué llave primaria tiene Mariana? Mariana tiene
la llave primaria 1. Entonces aquí el medio de contacto es el 1. Ahora, resulta que Mariana tiene dos números telefónicos. Entonces aquí el segundo sería el número 2. El segundo teléfono, ¿cuál es el número, el otro número de Mariana? Es 456789. ¿Esta fila a qué medio de contacto pertenece? Ah, pertenece al 1, porque el 1 es Mariana Álvarez. ¿Mariana tiene emails? Sí, tiene un email por ahí. Entonces, ahora insertamos el email, que podría ser, por ejemplo, mAlvarez@officedepot.com.mx. ¿A qué medio de contacto pertenece esta fila? Ah, pues viene de Mariana Álvarez. Entonces es el medio de contacto 1. Aquí, de entrada, el número de cliente se ha vuelto una llave foránea. Quiere decir que este campo es llave primaria en alguna otra tabla. En este caso, en la tabla de clientes. Lo mismo sucede con el ID medio contacto. Es una llave foránea que es llave primaria dentro del medio de contacto. Y con el email es el mismo caso. Ahora, resulta que igual para Office Depot, yo tengo otro medio de contacto, por ejemplo, Jesús Ortega. Jesús Ortega pertenece también a Office Depot. Por lo tanto, Office Depot es el cliente 1. Para comunicarme con Jesús Ortega, yo tengo que crear otra fila, insertar otra fila en el teléfono. Entonces va a ser de ID 3. El teléfono de Jesús Ortega es el 789123. ¿A qué medio de contacto pertenece? Pertenece al 2, porque este es Jesús Ortega. Es el 2. Y resulta que Jesús Ortega no tiene email. Entonces, pues no es necesario que yo ingrese nada en el email para Jesús Ortega. Y resulta que estos son mis contactos para con Office Depot. Yo tengo otra empresa que se llama, no sé, Universidad Oxford. Y su nombre legal, pues es, no sé, Universidad Oxford, SC. Este sería el registro 2. Yo tengo un contacto para con Universidad Oxford, que puede ser, por ejemplo, Liliana
te haga. Liliana es un medio de contacto para con el cliente 2. Ahora ya cambió el cliente. Con Liliana yo no me puedo comunicar por teléfono, pero me puedo comunicar por email. Entonces, quizás su correo sea larteaga@oxford.edu.mx. ¿A qué medio de contacto pertenece? Pertenece a Liliana Arteaga. Liliana Arteaga tiene ID 3. Entonces, el medio de contacto es el 3. Y este queda como ID 2. Estos van a ser números continuos. Y resulta que aparte yo tengo otro medio de contacto que se llama, curiosamente, Mariana Álvarez, pero no es la misma Mariana de Office Depot. Esa es una cuestión importante de aclarar. Entonces, esta Mariana Álvarez es el medio de contacto para con el cliente 2. Con Mariana yo puedo comunicarme por teléfono. No sé, su número telefónico podría ser este número. ¿Cuál es el ID de contacto, del medio de contacto? Ah, pues es de Mariana Álvarez, pero no de Mariana Álvarez la primera, es de Mariana Álvarez la segunda, del registro 4. Entonces, el ID de medio de contacto es 4. Su correo, pues es mariana@gmail.com. Este sería el email 3. ¿A qué medio de contacto pertenece? Pertenece a la segunda Mariana, que es la 4. Entonces, aquí toma importancia el uso de llaves primarias. Si yo no usara llaves primarias, yo tendría un teléfono y diría, ah, pues este teléfono, estos dos teléfonos pertenecen a Mariana, pero también este teléfono pertenece a Mariana. El problema es que yo no sabría a qué Mariana me refiero. No sabría si a Mariana Álvarez 1 o a Mariana Álvarez 4. Por eso yo voy a tratar de crear tantas llaves primarias en todas mis tablas para poder distinguir un registro de otro, una fila de otra. Yo aquí las puedo distinguir porque este es el registro 1, independientemente de cómo se llame, y este es el registro 4, independientemente de cómo se llame. Yo voy a saber que este teléfono pertenece al medio de contacto 1. Aquí está, pertenece a este 1. Ahora, vamos a pensar que de Oxford nos pidieron un embarque de algunos. Nos pidieron ayudarles con un embarque de algunos libros que traen de Inglaterra a través del Atlántico. Y pues en la aduana mexicana detuvieron el embarque porque
que hacía falta un documento. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, primero, ¿quién es mi cliente? Oxford. Ah, pues, ¿sabes qué? De Oxford necesito ponerme en contacto con la gente de Oxford para ver quién me puede mandar ese documento. Entonces, lo que voy a hacer es, primero, buscar al cliente Oxford. Oh, 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 oh. Sí, buscar al cliente Oxford. Aquí ya lo tengo ubicado, tiene el ID 2. Entonces, aquí está. Yo ya tengo aquí al cliente Oxford que tiene ID 2. ¿Cuántos medios de contacto o cuántas personas yo conozco de Oxford? No, pues quién sabe. Ah, pues búscalas. Tus medios de contacto de ID Oxford, perdón, de Oxford, son los que pertenecen al cliente 2. A ver, entonces aquí está el número de cliente. Voy a ver cuántos tienen el ID 2. Ah, tengo a dos contactos de Oxford. Tengo a Liliana Álvarez y a, perdón, a Liliana Arteaga y a Mariana Álvarez. Perfecto. Entonces, se los traen por acá. Y dicen, ¿sabes qué? Estos son mis contactos de Oxford. Ok, ya tengo los nombres. ¿Sabes qué? Pásame sus teléfonos. Chin, pues entonces ahora tengo que buscar cuál es el teléfono de Liliana Arteaga y cuál es el de Mariana Álvarez, pero no de cualquier Mariana Álvarez. Tiene que ser de Mariana Álvarez, la 4. Entonces aquí yo ya puedo decir, ¿sabes qué? Pues tráete los contactos del primero del 3. Y aquí yo voy a buscar al medio de contacto 3. Si no tengo ningún teléfono del contacto 3, quiere decir que no me puedo comunicar con Liliana Arteaga. Bueno, ni modo, no tengo teléfono. Vamos con Mariana Álvarez, es el 4. Entonces aquí yo veo que de Mariana Álvarez sí tengo un teléfono. Agarro y lo pego por aquí, pero este teléfono quedamos que era de Mariana, no de Liliana. De este modo, si ocurrió algún problema, yo ya sé cómo puedo encontrar la información para irme, para comentarle a la gente de Oxford que hubo algún problema. ¿De acuerdo? Todo esto yo, ¿cómo lo puedo saber? Únicamente conociendo el diagrama lógico. Porque yo sé que el cliente, un cliente tiene medios de contacto. El medio de contacto puede tener teléfonos, uno o más, y un medio de contacto puede tener uno o más emails. Entonces, formo la ruta.
si lo quieren ver de esta forma, formo la ruta para conectarme con el cliente. Yo ahorita hice el ejemplo aquí en Excel. También puedo hacerlo en MySQL Workbench, o sea, directo a mi base de datos. Este esquema yo ya lo tengo cargado en mi base de datos. Puedo ver la estructura de una tabla utilizando la instrucción describe. Por ejemplo, describe cliente. Ella me dice, tu cliente tiene un nombre comercial y un nombre legal. Ok. Luego, yo voy a insertar estos registros. Ya en las presentaciones les mostré la sintaxis para poder insertar los registros. Entonces, aquí lo que voy a hacer es un insert into cliente. Mi primer campo es nombre comercial. Y después tengo el nombre legal. Values. Y los valores que irían en las dos columnas. Tienen que coincidir nombre comercial con el primer valor y el nombre legal con el primer valor. Como son cadenas de texto, deben ir entre apóstrofes. Entonces, para el primero es Office Depot, el nombre comercial, Office Depot. Depot. Y el nombre legal es Office Depot de México. El segundo registro recuerden terminar cada instrucción con punto y coma. El segundo registro era Universidad Oxford. Entonces aquí tengo a Universidad Oxford. Su nombre legal era Universidad Oxford SC. Voy a insertar la primer fila. Listo, ya se insertó. Voy a insertar la segunda. Ya se insertó. Si yo quiero ver los datos que están insertados, yo puedo escribir select. Puedo preguntar select asterisco from cliente. Y listo, ya me está mostrando. Aquí está Office Depot e Universidad Oxford, que son los registros que hice en este momento. Los demás, pues ya estaban previamente. Y puedo insertar los medios de contacto, puedo hacer inserts a todas las demás tablas. Y con select, yo puedo ir trayéndome cada una de las, perdón, aquí está el select,
yo puedo traerme las columnas, perdón, las filas, los registros que ya existen en la base de datos. Es importante que si ustedes quieren insertar, por ejemplo, un medio de contacto, en este caso yo voy a insertar el nombre y el número de cliente, que son los datos que tengo. Entonces tengo el nombre y el número de cliente. Quedamos que para el primer medio de contacto teníamos a Mariana Álvarez y a Jesús Ortega. Tengo a Mariana Álvarez y tengo a Jesús Ortega. Ambos pertenecen al cliente Office Depot. En mi ejemplo de Excel, Office Depot tenía el ID 1, pero aquí ahora Office Depot tiene el ID 3. Entonces, yo aquí tengo que insertar que pertenecen al ID 3. Hago el primer insert que se genera, ya se insertó Mariana Álvarez, y hago el segundo que inserta a Jesús Ortega. Si yo hago un select asterisco from medio de contacto y lo ejecuto, ya me dice, ¿sabes qué? Ok, en tus medios de contacto está Mariana Álvarez, que pertenece al cliente 3, Jesús Ortega, que pertenece al cliente 3. Aquí hay llaves foráneas. ¿Qué pasa si yo inserto un medio de contacto de un cliente que no existe? Por ejemplo, el medio de contacto Rubén Ramírez pertenece al cliente 125. Lo ejecuto. Listo, tengo un error. No puedo añadir una fila hijo si la llave foránea falla. ¿Qué es lo que está pasando? Yo estoy diciendo, ¿sabes qué? Rubén Ramírez pertenece al contacto 125. Entonces, antes de insertar el registro, MySQL verifica que exista un cliente con ID 125. Si este cliente no existe, no es lógico que lo podamos insertar, porque no existe. ¿Va? ¿Qué pasó? Ok. Ok, entonces no es lógico, sería como decir, ¿sabes qué? Yo te voy a tener como mi empleado, vas a trabajar en mi empresa que se llama Desarrollo de Bases de Datos SADCB. Si la empresa no existe, no puede ser mi empleado como tal. Si no tengo un negocio, pues no puede ser mi empleado. ¿De acuerdo? ¿Sí les hace lógica esta parte?
Sí, profesor. Ok. Entonces, así es como vamos a estar trabajando con la base de datos. Esto último que les acabo de mostrar, de que no puedes insertar un registro si no existe el, como que el papá, son las, es la restricción de integridad de llaves foráneas. ¿Va? Ahora sí que en la práctica. Esto deben tomarlo ustedes en cuenta porque en sus tablas van a insertar 5 registros en cada tabla, al menos. Entonces, para que vayan viendo cómo tienen que ir estructurando su información. Ahora, para crear su base de datos, en la presentación del tema 2.5, yo les puse que tienen instrucciones create con las cuales ustedes crean cada una de sus tablas. En un video, si no mal recuerdo, de la clase anterior, yo les puse, creamos por ahí algunas tablitas de ejemplo. Ahora bien, todo el diagrama que ustedes ya tienen, que hicieron en MySQL Workbench, este diagrama ustedes lo pueden transformar en instrucciones SQL de forma manual o de forma automática. Esto es solo si hicieron su diagrama en MySQL Workbench. Si lo hicieron en alguna otra herramienta, tienen que hacerlo manual, sí o sí. Esa es una de las ventajas que les da el MySQL Workbench, que pueden crear modelos lógicos y convertirlos a instrucciones SQL de forma, pues prácticamente automática. ¿Cómo lo van a hacer? Una vez que ya tienen su modelo revisado, actualizado, que dicen, ¿sabes qué? Esta es así debe quedar mi base de datos. Se van al menú Database, Forward Engineer. Lo primero que van a hacer es seleccionar la base de datos a la cual se van a conectar. Van a seleccionar su conexión de Cleaver Cloud, que ya les mostré hace un rato cómo hacerla. Una vez que la seleccionan, hacen clic en Siguiente. Estas son distintas opciones para crear bases de datos. Por favor, solo seleccionen la que dice Omit Schema Qualifier in Object Names. Todas las demás deben estar desactivadas. Hacen clic en Siguiente. Tenemos distintos objetos en una base de datos. Para nuestra clase solo vamos a trabajar con tablas. Entonces, aquí en la primera parte les dice cuántas tablas van a crear. Si no las quieren crear todas, está bien. Haciendo clic en Show Filter, pueden seleccionar qué tablas sí van a crear y qué tablas no. En este caso, yo voy a crear la base de datos completa, entonces son todas las tablas. Hago clic en Siguiente y en automático me genera ese código SQL con el que yo voy a crear mi base de datos. ¿Va? Este código es el que ustedes tendrían que crear de forma manual. Entonces, pues aquí ya están evitando un poco de trabajo. Pero recuerden que su base de datos debe estar bien diseñada. Si no, pues, como este código se genera con base en su diagrama, si su modelo lógico está mal,
pues entonces estas instrucciones van a quedar mal. Desde aquí ustedes pueden guardarlo a un archivo o copiarlo al portapapeles. Si hacen clic en Next, todas estas instrucciones SQL se van a ejecutar en su servidor de MySQL y se va a crear la base de datos. Para su tarea, yo necesito que me envíen este código SQL también. Ustedes, como van a trabajar en equipo, una vez que ya tienen el modelo, uno de ustedes puede generar el código y ya lo guardan a un archivo, se lo envían entre ustedes y ya pues ustedes lo recibirían un archivo, por ejemplo, un archivo como este, le voy a poner archivo ejemplo. Imaginen que ya su compañero les... Imaginen que ya su compañero les envió el diagrama, perdón, el archivo SQL. Si ustedes ese archivo SQL... Ahí. Si ustedes ese archivo SQL que su compañero guardó y les envió, lo abren, por ejemplo, con bloc de notas, ustedes pueden ver el código, así sin problemas, y pueden hacerle actualizaciones o simplemente revisarlo sin problema. Con el MySQL Workbench, lo que van a hacer es conectarse a su base de datos. Y van a abrir ese archivo SQL. Aquí tienen la opción para abrir archivos. Aquí está, es archivo ejemplo. Y aquí yo ya tengo el archivo abierto para crear todas las tablas. Ya todo lo que tengo que hacer es ejecutarlo. En este momento yo no lo voy a ejecutar porque pues ya las tablas ya existen. Entonces, pues no se crearía nada nuevo. O sea, aquí está, ya se ejecutó, pero pues no se hizo nada en realidad porque pues ya todas las tablas existían. También códigos así tienen que hacer con sus inserts para insertar la información. Si por alguna cuestión se equivocaron en su diseño, e igual en el tema 2.5, en la presentación, yo les puse un... Les puse una sección que es aquí esta creación de base de datos, creación de tablas. Aquí está, en la sección de modificación de tablas. Si ustedes se equivocaron en la estructura, pueden actualizar sus tablas. Hay distintas opciones de actualización. Pueden añadir columnas, renombrar una tabla, cambiarle el nombre. Pueden eliminar alguna columna. Pueden renombrar una columna. Pueden cambiar la definición de una columna. Es decir, si una columna era tipo int
y ahora quiero que sea tipo varchar, yo lo hago con modificando la definición de mi columna. Quizás se equivocaron estableciendo las llaves foráneas, entonces pueden eliminar una restricción de llave foránea. Quizás se equivocaron en establecer la llave primaria, entonces pueden también eliminar la restricción de llave primaria en una tabla. ¿Ok? Entonces, esto por si su modelo queda mal. Ustedes definitivamente se van a dar cuenta de que su modelo está incorrecto cuando empiecen a insertar datos. Porque, pues, van a empezar a saltar cosas que no les cuadran. Entonces, pues esa es la parte que hay que corregir, que hay que verificar y que hay que validar. Entonces, a través de los selects, ustedes pueden hacer pueden revisar qué información ya van teniendo en sus tablas. Y a partir de ello, pues ya pueden comenzar a ir trabajando un poquito más y más y más, insertando sus registros. ¿Preguntas? No, profesor. ¿No? Ok. No, profesor, que no. Bueno, si tienen preguntas, pues estoy en el correo o estoy en el foro de dudas, pueden preguntar sin problema. ¿Va? Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, entonces, profesor. Sí, dime. No sé si ahorita nos puede regalar tantito de su tiempo al final de la clase, que es que le queremos comentar una situación. Ok. Pero al final de la clase. Está muy bien, va. Sí, gracias. Bueno, entonces chicos, si no hay dudas, los veo. ¿Les gustaría que nos viéramos el próximo martes o solo les cargo contenido? El martes no nos toca con usted, profesor. Perdón, el jueves. Se me van las cabras, jóvenes. No se preocupe. Si no, chéquenlo, platíquenlo durante el lunes. Y Rubén, ¿me puedes, por favor, el lunes en la tarde comentar si los voy a ver o no el martes? Yo voy a cargar contenidos, entonces ya pues ustedes deciden si los checamos en clase o ustedes los checan por su cuenta, ¿va? Profe, pero en dado caso sería el miércoles, porque el jueves es el día que tenemos clase. Ay, sí, perdón, perdón, se me van las cabras muy feo. Sí, Rubén. Ok, claro que sí. Yo le aviso. Ok, va que va, me late. Gracias, profesor. Ok, si no, cualquier cosa, pues yo los veo el sábado. Y yo les voy a estar cargando los contenidos que vamos a ir checando. La próxima semana no vamos a tener práctica que entregar, ¿va? Para que igual puedan ustedes dedicarse a los exámenes. Van a tener por ahí, creo que, varios exámenes. Entonces, igual para equilibrar las cosas. ¿Ok? Sí, profesor, gracias. Sí, profesor. Bueno, entonces, pues así le hacemos, chicos. Y nos vemos la próxima semana. Que tengan un fin de semana muy agradable. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Vale, nos vemos. Gracias. Igualmente, profe. Gracias. Mm-hmm.